en modo feminista. Aquí me cago en los hombres. Ahí está, en modo feminista. Y viene enojada. Bienvenido al momento más esperado del día. María está más enojada que estar en su periodo. María odia mucho a los hombres. Bienvenidos a Café en el Tapón Podcast con yo, Dream María. Fuck man. De verdad, fuck man. Men don't deserve shit. Like, you know what the problem is? Like, men think that, oh, because I can do this and I can do that, and you cannot do this because this is men job only, and blah, 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 blah. Like, what the fuck is wrong with you? Is that your problem? That because you have such a small dick that you need to say, oh, this is men's job, I'm going to give this because this is men job only. Oh, fuck you. Men's jobs don't have sex. Jobs are only for people that can make them. If I can make them, that doesn't mean it's a woman's job only. If I can make that you can also do, it's because I am capable of doing that. It's because of capability, not because of my fucking gender. Like, are you for real right now? Like, are you so intentionally dense that you cannot understand that? Like, it's really fucking bonkers, honestly. I cannot understand this, really. Like, I cannot understand the reasoning of people like this. It's really fucking annoying. Like, for reals. And one thing that happened to me was one time I was like 11, 12 years old. Oh, fucking, here we go with the notifications again. I was like maybe 11, 12 years old. I was coming from my ballet class and I came to my mom's office, right? Like my mom's workplace. And there was an office that got locked with the keys inside of it. And I said, okay, I can help, because there were like three men there and none of them did nothing. They didn't even think about, I don't know, the most simple thing, that was grabbing a fucking broomstick, getting the keys out, and then opening the door. Like, that didn't cross their heads. That was so fucking bonkers. And when I did that, everyone kept saying, oh, she has man's hands. Like, what the fuck does that even mean? I was a child, I didn't even know how to feel about it. But now that I think about it, what the fuck does that even mean, I have man's hands? Because I could think of something that you guys didn't think of? Like, that is fucking bonkers, really. I am not against men and women. But, I mean, I am not a person that goes men's against women, but you guys make it so fucking hard to even talk for both genders. Like, that's fucking bonkers, really. Like, I don't even comprehend how you guys can go through life like nothing happened, saying stuff like that, and no repercussions whatsoever. Like, really? Like, from one part and the other too. Because yesterday, I think we were talking about that. Like, I think we were talking about that with, I think it was Egon Pasa. Yes. We were talking about feminism and how feminism has been hijacked by these same people, but just in a different gender, with a vagina on them, that think, oh, men are always evil, and they should cease to exist completely. Like, that is bonkers too.
And then we got on the other part, a person with a gender with a fucking penis in between their legs saying that women are the devil and women do not comprehend the audacities of being a man and they should cease to exist too. Like, what the fuck? I mean, they don't. Some of them do. So I'm just going to lump them in because I'm fucking mad right now. I'm really fucking mad right now. Like, for real. It's just. It's really hard. It's really hard for me to even be on the side of the humans right now. Like, what the fuck? This is why I say humans are fucking stupid. And I cannot even believe that I am a fucking human. Why? Why do you do this? Why do you make it hard for me to even be on one side or both sides? Why? Like, none of you speak fucking sense anymore. Like, oh my god, I'm fucking mad. I'm fucking angry. It's just, it's bonkers, really. Yes, I know. I know this is a Spanish podcast. I know this is a Spanish podcast, but I cannot. I try my best. I just came. It came out in English, and I guess we're doing this in English right now. Like, it's weird. Welcome to Coffee in the Middle of Nowhere podcast. Whatever the hell this is. Yes. Like, just be for fucking real. And someone, Krishna, I don't know, Buddha, maybe, Jesus, put some sense into people's heads. Will you please? Whatever God, whatever deity you pray to, I don't know, I don't pray to deities. I don't even believe in religion. Like, oh my god. It's just. I cannot even really. I'm going to go. Si los que están aquí no saben inglés o tienen el inglés medio mochadito, me disculpan, pero tuve que sacar un rant en inglés a lo loco, porque es que honestamente estoy molesta, no estoy molesta con la persona, estoy enojada. Y estoy enojada porque, no sé, los humanos son increíblemente estúpidos. Pero no, esto no es una cosa de fucking género, esto ya son los humanos son imbéciles. De verdad, los humanos son fucking imbéciles. Uno por un lado están jodiendo y entonces los otros por el otro lado también están jodiendo. Entonces unos se están convirtiendo en lo que juraron destruir y los otros, como los están amenazando, pues entonces tratan de inflarse más y de ponerse más fuerte y es como que... Dude, stop it, both of you. Paren ya, no jodan.
incomprensible, en serio, ¿verdad? No sé. Honestamente, no sé qué más pensar, no. Y ese es el problema, porque sí somos feministas, pero hay, no sé, hay una secta que como que hijacka que el movimiento feminista, entonces lo ha convertido en una mierda total. Porque ser feminista no significa estar en contra de todo lo que tiene una salchicha. Sea, como que, why, ¿por qué lo quieren llevar a ese punto? ¿Por qué quieren emular tanto? ¿Por qué quieren emular tanto a los imbéciles que les ponen la pata al frente? Porque no son todos los hombres tampoco, y esa es la cosa. Pero, coño, es un grupito pequeño que se pone las de joder y me molesta. Entonces, la gente que no tiene tanta escolaridad, la gente que no tiene tanta, ¿cómo se dice? La gente que no sabe mucho del tema. Cuando hay escolaridad, esa no era la palabra que estaba buscando. Pero, honestamente, se me hace bien difícil pensar cuando estoy molesta. No sé si a ustedes les pasa que cuando están molestos, es como que sienten que tienen las cosas ahí, que es como si fuera un librero bien grande. Está ahí de frente, pero no pueden agarrarlo porque el enojo no los deja moverse. Así es como me siento yo ahora mismo. Estoy fucking molesta, no puedo agarrar bien mis ideas. Estoy a punto de que llego a la oficina y me tomo una taza de café y para el carajo. Que por cierto. Me he puesto a comer como una jodida ballena de mierda y me he quedado estancada, pero let's do this. Vamos a dejar de comer como ballenas. Estoy tratando de bajar el enojo. El que me quiera hablar para que me ayude a bajar el enojo, adelante. Aquí por lo menos.
ven 5 y el de MMG ven 4. No, al revés. Y MB va en 4 y el de MMG va en 5. Hay que ver una forma de trabajar con una IA que te vaya escuchando todas las cosas, entonces te pongo un counter de estás diciendo esta palabra tantas veces, entonces ponerlo ahí en la pantalla para que ustedes lo vean y montamos un nuevo récord. Sí va a estar gracioso. No, ahora no sé, el train of thought como que se desvió y me fui en una tangente de no sé, es que yo creo que yo soy la única persona que piensa en su funa y buscar las formas de funarse ella misma. Yo creo que yo soy la única persona que hace eso, porque no entiendo razón ni lógica alguna. Estoy tratando de calmarme. De repente como que me fui en blanco. No me fui en blanco totalmente. Tenía un pensamiento en la cabeza, pero no lo quería sacar. El filtro a veces funciona. El filtro funciona a veces. El filtro lo que está es que hay veces que como que se daña. Pero el filtro funciona. Yo creo que es que no se daña. Yo creo que es que el filtro está mal configurado. Entonces hay veces que como que uno le pone la configuración que va o la daña. Me manda un mensaje WhatsApp de que está en el chat. Hay veces que el filtro como que no se configura bien. Entonces te bloquea algunas cosas y hay otras que no te las bloquea y las deja salir. Bueno, por lo menos así es como yo veo mi cerebro. Entonces, las veces que me quedo callada, como que se nota que estoy pensando algo, pero me quedo callada y no lo saco, es eso, es que el filtro está trabajando. Pero sí, usted sí, diablo. Yo espero que eso no me pase, ¿no? ¿Qué coño va a pasar? De verdad.
subió a 5. Yo creo que... Creo que ya saqué todo el enojo. Todo ese enojo en inglés que tenía, yo creo que ya lo saqué. Ya le dije bye bye. Bye bye, piojito, chuchu. Ah, no, chuchi, no tengo nada de comer. ¿Qué hago? No tengo nada de comer. Tengo que... ¿Cómo se dice? No tengo nada... Ay, es verdad que hoy es viernes. ¿Qué vamos a hacer hoy? No tenemos comida. Super fan de Sabrina Carpenter, me encantan sus canciones, pero últimamente también como que me estoy metiendo, pero no son muchas, son solamente dos canciones de Olivia Rodrigo, Vampire y Bad Idea. Bad Idea, no sé si la canción sea Bad Idea, creo que era, y no sé si es porque me siento así o porque la canción realmente es así de buena. O sea, en términos melódicos. O puede ser una combinación de las dos. Pero sí. Y no sé hasta qué punto. Ser imbécil, que tú no ves que tú estás fucking guiando, entonces se pone a bregar con el teléfono así. No jodas. Ay, Cristo. Ok, en fin. Yo pensé que se me había bajado el enojo, pero no, todavía tengo enojo encima. I hate this. I get so fucking hated so much. Like, why do I get mad at stuff like this? Why do I get mad at all the shit that humans do? Like, that's not even possible, right? Like, no one gets mad at shit that humans do.
gives a fuck? Why do I have to give a fuck? Why do I have to give three fucks about what humans do? Why do I have to get so worked up over anything? Like, why? Like, I'm trying my best not to do it, but it just happens. Like, I cannot control it. I try to control it, I cannot control it, and it's fucking hard. I seriously need help, and no one is helping. But yeah, I mean, I cannot expect to have help either. If something I have learned, I cannot expect to have help, and I have to do things on my own. And yeah, they might be a little slow. That I have seen over the years, but they tend to work slowly, but they work. Okay, so this is the recta final. There we go. Final lap. Están tocando bocina ustedes.
molestan cosas que otros humanos hacen. De verdad que no, no se supone. Aunque en parte me molesta porque siento que son cosas que no se deben hacer, porque se supone que somos una sociedad que... somos una sociedad que se supone que se ayuden los unos a los otros. Pero no, es como que constantemente se están metiendo el pie en el frente del uno del otro. Y como que, guay, ¿por qué hacen esto? Oh, shit. ¿De quién es ese auto? Que se estacionó. ¿Se estacionó ahí? What the fuck? Me cago en Satán. Bueno, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya yo llegué al trabajo. Tengo que bajarme a resolver asuntos que no son míos. Así que bueno, pues hoy va a ser un día. Nos vemos. Besitos.